tecnología de hoy y al alcance de todos, hacer cine ya no es exclusividad de unos pocos. Y con las palabras ver, aprender y hacer, se abre el telón al festival de cine hecho con celulares Smart Film. Smartfish nace en la cabeza de Juan Beltrán, que es el creador, haciendo, digamos, que un casting, todo lo hizo con celular, y dijo, ¿por qué no nos inventamos un festival de cine hecho con celulares? A mí los festivales de cine me parecen súper excluyentes. Estaba haciendo el Paseo 2, casting, y casi parte de la preproducción de del Paseo 2 fue hecho con celular, scouting, también el casting, locaciones, dirección de arte, casi todo lo fue hecho con celular. Entonces dijo, esta herramienta está súper poderosa, funciona para hacer industria en Colombia y que todas las personas lo tienen. Conté la historia a Yesenia, los Valencia se enamoraron y se montaron conmigo. Y desde ahí nace Smartfilms. La primera vez fue muy curioso porque nosotros sabemos que todos los proyectos deben arrancar chiquito. Smartfilms arrancó gigante. Nosotros éramos como, auxilio, ¿esto por qué está tan grandote? Porque normalmente estábamos preparados para lucharse uno cualquier proyecto que uno arranca, el 1, el 2, y Smartfilms yo creo que era una oportunidad que todo el mundo estaba esperando. Smartfilms es un proyecto que de verdad creo que ya todos lo tenemos en el corazón, y así es de ustedes, es un festival por y para ustedes. Como parte de la industria, porque como es un festival de cine, sabemos que el cine es una economía muy difícil, más que todo en Colombia y dentro de la industria, pero creativamente dijimos, vamos a sacarla del estadio, vamos a pensar creativo tal cual piensan todos los realizadores, y de esa forma creo que la creatividad fue la que nos ha ayudado a llevar Smartfilms hasta donde va. Hoy se abren las convocatorias, hasta el 8 de septiembre hay convocatorias, cada categoría tiene una fecha distinta para que tengan mucho cuidado y estén muy pendientes de las fechas de cierre de cada categoría, y apenas arrancamos, estamos en el proceso de que todo el mundo haga cine con celular. Queremos ver una industria colombiana haciendo cine, produciendo cine, ese es mi sueño. ¿Cómo las personas se pueden incluir a este proyecto? Es muy fácil, entren a www.smartfilms.com.co, busquen la categoría en la que quieren participar, está la juvenil, la aficionada, la Smartic incluyente y la profesional. Lean términos y condiciones, por favor, es importantísimo, llegan unos cortometrajes espectaculares que quedan por fuera por términos y condiciones. Somos muy radicales en términos y condiciones, entonces léanlos y nada, cojan un celular, un grupo de amigos, únanse un día, y pásenla bien rico y hagan su cortometraje. Smart trae una plataforma que para las personas que quieren capacitarse, estar como más empapado lo que es el guión, la producción, y vas a estar como también al tanto de la capacitación. Cuéntanos un poco de esto que se avecina. Sí, Smart Web Class es una plataforma académica construida por Smartfilms en asocio con la Escuela de Mauricio Navas, y la idea es que vamos a montar en la plataforma cursos sobre lenguaje audiovisual y sobre temas de construcción artística. Vamos a arrancar con el primero, que es cómo se escribe un guión. Lo voy a dictar yo, son 23 lecciones, pero pues rápidamente vamos a seguir con otros cursos sobre dirección, dirección de arte, fotografía, maquillaje, y vamos a irlo ampliando. La idea es que las personas que están a distancia de Bogotá o de los centros donde se dictan estos cursos, tanto en Bogotá como en el mundo entero de habla hispana, tengan acceso a cursos diseñados para poder obtener el conocimiento inicial para poder arrancar una carrera en el área que les guste. Bueno, qué delicia para los que les encanta el cine, pero ¿cómo pueden acceder a estos cursos? Es muy sencillo, entra en la página de www.smartfilms.com.co y ahí está anunciado todo lo que va a pasar con la plataforma online. Ah, qué tal, qué dicha. ¿Y cómo ves la actualidad, el cine aquí en Colombia? Está moviéndose, por fortuna. Ya le perdimos el miedo, ya le perdimos el miedo a la cámara, y ya entonces estamos empezando a contar las historias más allá de ocuparnos de si es una cámara o un celular. Es
estamos en una época, en una era donde las oportunidades están y más para los cinéfilos, para las personas que son apasionadas del cine, y ustedes ahora el ministerio apoyando este tipo de talentos. Sí, es la segunda vez que apoyamos Smart Films. Creamos junto con Yesenia y con su equipo una categoría que se llama Smart Films Incluyente, que lo que busca es que personas en situación de discapacidad auditiva, visual, cognitiva o física puedan desarrollar cortometrajes. El año pasado los ganadores fueron unas personas en situación de discapacidad visual de Medellín que hicieron verdaderamente una película que nos llenó de entusiasmo el corazón. Este año estamos invitando a que de aquí a agosto participen, se inscriban muchos y ojalá en noviembre pues podamos estar premiando otra vez esta categoría. ¿Crees que aquí en Colombia es complicado hacer cine? Bueno, yo creo que la ley del cine ha ayudado a facilitar las oportunidades, obviamente los esfuerzos que hace Smart Films también, pero sin embargo todavía nos falta más por hacer. El cine debe ser no solamente una pasión, sino adicionalmente una gran oportunidad para recordar lo cultural, para recordar las grandes y las cosas importantes que tiene nuestro país. Has convertido en una sensación ahora de los actores del momento, Dios mío. Pues hay que tener cuidado porque esta vaina es más traicionera, Dios mío. Sube como palma y cae como coco. No, ¿qué tal? No, bien, mira que la gente está muy contenta con el trabajo que se ha hecho con La Ley del Corazón, con lo que se está haciendo con Yoki Barrios, que es mi banda de hip hop. Y eso es algo que me tiene muy feliz porque creo que es muy bonito encontrarse con la gente y que la gente siempre le mande a uno muy buena onda. Bueno, y hablando de acá que estamos en Smart Films, arte, cultura, ¿cómo ves esto? No, lo veo muy necesario para este país. Ojalá con el tiempo cada vez se vaya profesionalizando más. Pero creo que este tipo de espacios son muy importantes porque eso es lo que necesitamos en la ciudad y en el país. Esto es un camino también para hacer otras cosas, para entretener la cabeza de otra manera y una excusa para crear. Estamos aquí en donde las oportunidades son posibles, donde los sueños se pueden hacer realidad. ¿Por qué eres Smart Films? Pues porque realmente, por eso, por las oportunidades. La idea de hacer una película con un celular era algo que nunca se me había ocurrido y es realmente mágico. Todos tenemos un celular y todos tenemos internet y las comunicaciones ahí a la vuelta de la esquina. Realmente es muy importante tener ese poder. Hacer una película como tú quieras, con pocos fondos, sin plata a veces, pero con buenas ideas. Smart Films promueve las ideas de la gente y eso es algo realmente valioso, porque las ideas no se acaban nunca, la plata se acaba, las ideas no. Si eres apasionado por el cine y por el arte, pero por falta de oportunidades no has podido como meterte en el ámbito, pues ya tienes toda la información, ya no hay excusa que valga. Entonces aprovechen con todo lo que han visto en este reportaje. Desde acá de Cabaret nos despedimos. Esto ha sido una producción por parte de Cinefunción, Maritza Ariza. Suscríbanse a nuestros canales porque se vienen eventos y concursos muy interesantes.